Hello, good evening. Who are you? Hello. Good evening. How is everybody? Good evening, teacher. Good evening. Good to see everybody. How are you? Pretty good? Good, good. Okay, good. Excellent. Okay, well, I'm glad to see everybody. It's Friday already. Woo! Are we happy? Are we excited? Yes? No? Not so much? Yes. Yeah? Yes. All right, good, good. So tell me, what plans do you have for the weekend? Clean the house. Clean the house? Those are your plans? Tus planes son de... Go to the church. See, really? Oh, wow. You're very disciplined. Okay. Okay. Any interesting activities that you're going to do? Like, I don't know, go to the beach or go to a party. Or go shopping? No? No activities? No, no van a hacer nada, nada así fuera de lo común? No, yo no. Work. No, este yo trabajar. Work. Y más. Work. Diana. Oh my, okay. Oh no. Decimos, en inglés decimos, all work and no play. That's so no. Trabajar y no jugar. That's yes. Not good. Yes. Yeah, it's important to do a little bit of both, right? To work and play at the same time. That's important. Okay. Just give me a second, que estoy viendo que my camera went weird on me. Just give me a moment. There we go. Okay. All right. Very good. So nada de planes interesantes fuera de lo común el día de mañana o el domingo. No. Okay. Solo dormir. Okay. Qué envidia. Les envidio. Sí, de pronto. Yo tengo que trabajar. Yo también. Así que entiendo. Entiendo la frustración. No, pero bueno, ya va a venir ya va a venir las vacaciones de fin de año, ¿verdad? Así que ya próximamente. En mi trabajo es cuando más trabajamos. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Más trabajan en esa fecha? Sí, entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 10 de la noche. Lupita, hágame descuento en la ropa. ¿Cómo fue? Véngase para Guacha. ¿Qué fue lo que dijo? Que quiere que le haga descuento en la ropa. Ah. ¿Y a dónde es que trabaja? En San Jacques, pero está en Aguachapán y ella vive en San Salvador, que se venga. Ah, pues sí, cabal. Ah, no, pero podemos decir que la conocemos a usted, ¿verdad? Que nos hagan el ah, eso sí, sí. No, en el Black Compren. Va a ser barato. Ponen el 50 en toda la tienda. También. Ay, ya. En antiguo, ya la hicimos. Ya hicimos un comercial. Está bien. Vaya, ya saben, empiecen a ahorrar. Todavía les falta como unos 3 semanas más para ahorrar. Las 3 semanas son, ¿verdad? Ya va, las 3 semanas son. Así que ahorren. Para que podamos gastar en el Black Friday. Ok.
Okay, chicos, bueno, me alegra verlos. Gracias por conectarse a tiempo. Y pues el del viernes, ¿verdad? Porque yo sé que a veces se cuesta un poquito los viernes por diferentes razones. A veces también el tráfico está como más pesadito, ¿verdad? El viernes. Pero lo aprecio que puedan estar aquí. Okay, we are going to take attendance. ¿Cómo empezar con eso? Arminda. Arminda. No, no está. Okay. Bye. Okay. Belkis, Argentina. Belkis, Argentina. Tampoco. No, okay, tampoco. Brendita. Present teacher. Tampoco. Tampoco aquí está. Estoy. Okay. A Claudia. Claudia, no, no está. Eric. Eric, no, no está. Okay. Gabriela, Soliet, no está. Okay. Guadalupe. Present teacher. Okay. Very good. Welcome. Lupita. Present teacher. Okay. Welcome. Jorge. Present teacher. All right. Welcome. Thank. Laura. Present teacher. All right. Very good. Welcome. Thank you. Leopoldo. Present. Okay. Welcome, Leopoldo. Lorena. Lorena. Ah, okay, very good. Welcome, Lorena. Lucia. Present. Okay, very good. Welcome, Lucia. Thank you. Roxy. Present. Okay, very good. Welcome, Roxy. Patty. Present teacher. Okay, welcome, Patty. Sandra. Sandra. No, okay. Verónica. Verónica. Okay. Wendy. Wendy. Present teacher. Okay, welcome Wendy. Y Yancy Guadalupe. Okay, very good guys. Okay, primero que nada, quiero saber cómo vamos con la plataforma. Porque pues este fin de semana se les puede, tienen ustedes la oportunidad de ponerse al día y todo, ¿verdad? Pero quiero asegurarme que ustedes no tengan ningún problema con la plataforma, que hayan podido entrar y empezar a hacer las tareas, ¿verdad? Entonces quiero saber eso. ¿Cómo vamos con eso? Por mi parte no tengo problemas, teacher. Al menos solo hice la primera tarea. Lo demás sí, hasta el fin de semana me voy a poner al día. Okay. Okay. Las tareas son todas como como un cuestionario finalizar la clase. ¿Ya se metió a la plataforma? Sí. Bueno, yo todas las noches, después de que terminamos la clase, hago esa tarea. Ok, la tarea es, vaya, se los voy a proyectar mejor para que lo puedan ver mejor. Creo que sí, va a funcionar mejor. Um,
momentito para que él se los pueda. Los pueda proyectar más fácilmente. Solo denme un momentito que pensé que no tenía que la mano, pero al parecer se me está escondiendo. Así que solo denme un momentito y ya se los proyecto. Sí, se me ha escondido. O sea, no sé qué va a pasar. Solo dame un momentito más. Ah, ok. Ya la encontré. Ok, entonces la plataforma está dividida en las cuatro secciones, ¿verdad? Sección 1, 2, 3 y 4. Y cada sección corresponde a la unidad, ¿verdad? Ok. Entonces déjenme compartir para que puedan ver. Ok. ¿Pueden ustedes ver? Yes. ¿Ya? Es que eso es lo que hacíamos en el primer módulo, ¿verdad? Ajá, o sea, sí, o sea, sí, es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Pero lo estoy compartiendo por si acaso alguien tal vez por X motivo no estuvo en el primer módulo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver de que aquí aparece la primera clase, ¿verdad? Aquí está. Y después está la tarea. Entonces, ustedes tienen 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tareas que tienen que realizar para el lunes. ¿Okay? Ah, okay. Estas 5 tienen que haber ya terminado de realizarlas. ¿Alguna preguntita sobre eso? No. No. ¿No? No. No. Okay. Entonces, esto no está tan difícil en realidad completar como acaba de mencionar. Imagínense lo fácil que es simplemente poner una de esas respuestas acá, la que se, solo son 5 y ya terminó la tarea. O sea, ¿cuánto les va a tomar? Realmente, ¿cuánto les toma hacer esto? ¿Qué? ¿5 o 10 minutos? ¿Lo mucho? Sí, yo creo que siendo así como que exagerada, quizás como 10 minutos. ¿Verdad? Sí, yo después de la clase la hago, porque si no ya después no queda tiempo. Ajá, vaya, exacto. A veces puede ser por el cuestión del factor tiempo, ¿verdad? Que tal vez no es que sea tan difícil, pero tal vez se nos olvida porque tenemos tantas cosas. Entonces, mejor... Si ustedes pueden, quédense después de la clase y lo terminan, ¿verdad? Esos 5 o 10 minutitos que pueden dedicar. Como les digo, estás exagerando, creo que les va a tomar como 10 minutitos a hacer esto, ¿verdad? Y después la próxima, ¿verdad? ¿Qué sería este? Teacher, a mí lo que no me carga son los videos, fíjense. Puede entonces ser que sea su conexión, ¿verdad? Bien, porque me tengo que meter a veces desde YouTube y ahí sí los puedo ver. Ah, ok. Pero así en la plataforma no puedo. Uh-huh. Sí, puede, a veces puede ser la conexión, ¿verdad? Respecto a eso, teacher, yo también lo he intentado y pues se siente bien pausado.
No sé si es el, digamos, sea el momento de en este momento que se está grabando, o porque otros videos se pueden ver bien. ¿Cómo es? O sea, como que fuera hablando, pero súper lento. Todo, la programación va bien lenta. Y eso yo se lo iba a comentar, pues, lo intenté creo que el segundo día. Y lo volví a hacer así, al siguiente, y igual, o sea, no sé si es el momento de guardarlo o será el momento de verle, pero veo otros y se ve normal. Como que cuesta que cargue bastante. No sé, realmente. No sabría decirle. ¿Sabe? Intenta hacerlo de directamente de YouTube. Ajá, de YouTube. Intenten directamente desde la ¿cómo se llama? Desde el correo, ¿verdad? El enlace que se les mandó en el correo. Entonces, inténtenlo ahí y creo que así tal vez se les hace más fácil directamente de YouTube. ¿Verdad? Eso creo, inténtenlo así y a ver qué pasa. Vale, lo que le quiero decir que vale, la tarea 2 también lo mismo, ¿verdad? Solamente escoger, eso les va a tomar exageradamente 10 minutos, ¿verdad? Sino que está 5 lo mucho. Lo mismo acá, ¿verdad? O sea, está súper fácil. No tienen que escribir nada. Igual acá, no tienen que escribir nada. ¿Verdad? Solamente escoger. Y igual este de acá. O sea, realmente, como les digo, exagerado, le vas a tomar 10 minutos. ¿Verdad? Pero en realidad yo esperaría que les va a tomar 5 o menos. ¿Verdad? Entonces, tómense su tiempito ahí. Tal vez después de la clase y lo completan, ¿verdad? La idea es de que para el lunes, para, ¿cómo se llama? Sí, para el lunes, ya pueden ustedes haber terminado todo y yo poder mandar ese reporte a INSAPOR, porque esa es la cosa que nosotros mandamos reportes a INSAPOR, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan ver ahí cómo está su progreso. Okay, bueno, we are going to continue. ¿Alguna preguntita antes que continuemos? Char, yo tengo una pregunta. En la tarea 3, creo que la mayoría de preguntas están relacionadas a how many y a how much. Entonces, tal vez nos podría explicar, no sé, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a ver, vamos a ver okay. Hoy. Ajá, sí, cabal. Thank you, teacher. Uh-huh. Sí. Okay. Any other questions? No. 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 Okay. Bye. Vamos, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ver. Okay. I'm going to share the PowerPoint. Please tell me if you can see it. ¿Lo logran ver? Yes. Yes. Okay, very good. So we're going to be looking at the simple present negative statements, and your facilitator Jessica Guerrero is the beginner too, and it's class number 4. Okay, so we're going to this is something that we worked a little bit at the end of the class, but I want to work a little bit more on that today. So we're going to work in small groups, write what you did on a regular workday, work in groups and tell your classmates what you do on a regular day at work.
check with your classmates to see how many of them are similar. So right now I'm going to put you again into groups, small groups, and you are going to talk to your classmates about what activities you do in the workplace, just like you did yesterday. Okay, pero ahora van a ser nuevos compañeros. Okay, are you ready? Okay. ¿Sí? ¿Han entendido la dinámica? Yes, no? Yes, no? Yes. Chicos. Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, good, yes, good, good. Excellent, excellent. Okay, bye. We're going to stop sharing and I'm going to get you to work in groups. Okay, and I'm going to give you 10 minutes, okay. 10 minutes to share. La idea es de que compartamos, comparemos, ¿verdad? Things like that, okay? All right, here we go. Brendita, Wendy. Wendy. Wendy, ¿usted puede meterse? ¿Algún problema que esté teniendo? Wendy. Wendy? No sé si lo pueden ver. Sí. Sí. Yes, we can see it. Bye, chicos. Vamos a compartir, ¿verdad? Okay. ¿Algún problemita? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, teacher. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos tan callados? No,
¿Entendemos cómo, lo que tenemos que hacer? Sería de compartir actividades regulares que normalmente hacemos en el trabajo. O sea, lo que hicimos ayer es lo mismo. Al finalizar la casa hicimos esto. Sí. ¿Va? Entonces lo mismo. Solo que quiero que lo compartan con otros compañeros, es todo. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Ok. ¿Alguno tiene ya, bueno, lo que vimos ayer, dice la chica? Correcto. ¿Cómo lo compartiríamos? ¿Lo, lo decimos o en el chat? Creo que ahí. Creo que así sería. Uh-huh. En el chat. Ah, no. Vale, al finalizar la clase el día de ayer, ¿qué hicieron? Compartir actividades que tenía, que hacemos normalmente en el trabajo. Ah, pues eso. Eso es todo. So, I write emails, I visit clients, I check my email, I write a report, I do the inventory, etc., etc. Eso es todo. Nada complicado, lo mismo que hicieron ayer. Solo vuelvan a decirlo. La idea es practicar. Muy bien. Okay. So, Leopoldo, what do you do regularly? I visit market router. Okay, bye. Continue. Tengo una consulta, teacher. Tengo I have a question. Una actividad. A question. Mm-hmm. Es solamente la traducción. Tengo customer story ravings. Revisión de historial de cliente. Pues no sé si está bien así o es claim. Claim. Can you repeat the question? Customer, algo así. Customer? History. Raven. Revisión de historial de cliente. Rating, ajá. Raven. Okay. ¿Está bien? ¿O es claim? Lo de la palabra cliente es que tengo duda. Okay, in English we have two words. Customer and client. Client. Okay? Two words. Customer and client. O sea, en español solo existe una palabra. Correcto. Tenemos dos. Customer y client. La diferencia entre los dos es en sí la frecuencia con que esa persona tiene trato con usted. ¿Va? Un client es una persona que con constancia viene y usted hace negocio con esa persona. Ese es un client. Mientras que un customer es simplemente una persona con quien usted hace negocio, puede ser solo una vez. Oh. Entonces, el client es alguien que con frecuencia recurre a usted para hacer negocios y sigue viniendo a su cliente habitual. Es un agente habitual, correcto. ¿Verdad? Es mientras que un customer puede ser una persona que pasó por su tienda, compró una vez y jamás la volvió a ver. O un posible cliente. Uh-huh. O sea, sí, un cliente, ¿verdad? En el sentido de español de que pues, le compró algo, ¿verdad? Hizo negocio con usted. Pero hasta ahí nomás. Ok, thank you. Ok. Ok. Okay. Entonces. En mi caso. Perdón. Sorry. No se diga. Podría decir una I register accounting document.
Sorry? A register, accounting document. I history? Accounting? Yeah. Document. ¿Qué es history? ¿A qué se refiere? Registrar. Oh, register. Oh. I register. Mm-hmm. Register? Yes. Okay. Yes. Register accounting document. Yeah. Yeah, very good. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Y Guadalupe, la escucho bien. Ha dicho, no le escucho. Estoy con el calladita ahí. Sí, escuchando y el teléfono, revisar Beamer, chequear Beamer, atender menu, monitorear radio. Son muchas actividades de la mía. Con azul. Chicos, ustedes están compartiendo ahí sus ideas. Yes. ¿Sí? Yes. Yes, teacher. Okay. Good. And these are activities you do every day, right? Todos los días hacen esas actividades. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, excellent. Bye. Okay, I'm going to visit the other groups. Okay, I will visit other groups. Okay, teacher. Wendy, ¿puede repetir lo que se me dijo? Perdón, que no lo... ¿Y a Roxy? En mi caso sería... No. Attend the meetings, my boss. Check the weekly report. Entonces sígame diciendo sus oraciones. Íbamos por a chequear lo que hacemos similar. I am service line. Y usted también, ¿verdad? Ajá. I do remix. Yes, I do. También hago remix. I keep email. Igual I serve clients. I serve contar sería account o como ajá, como cuando uno cuenta el dinero. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? How did you say contar dinero en inglés? How do you count money? Count a money. I count money. Vaya, siga compañera. I have to read a weekly report. I send my email. My boss,
I call Clay. Ok, very good. ¿Cómo nos fue? Good? ¿Sí? Ok, good. Good teacher. Excellent. Yes, good. Very, very good. Ok, excellent. Al final sí. Logré hablar un poquito. Eso, de eso se trata. Exacto. Eso. Estábamos viendo que diferentes one, two, three. Nada similar. Ok, a veces pasa eso, ¿verdad? No hacemos nada similar a nuestro compañero. Uh-huh. Ok, muy bien. De eso se trata estas sesiones pequeñas. La idea es de que ustedes tengan la oportunidad de poder hablar más, ¿verdad? Porque cuando estamos así en grupo, pues uno, por factor tiempo, que tal vez no podemos escuchar a todos. Dos, porque tal vez nos sentimos un poquito más cohibidos, ¿verdad? Por X motivo. Entonces, pero cuando estamos en su grupo pequeño, reducido, nos da esa oportunidad de hablar. Así que aprovechenla. Aprovechenla de hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Entonces, no se queden calladitos, ¿verdad? Escuché muchos grupos que estaban ahí hablando, que uno se compartía y excelente, así es, hay que hacerlo, ¿verdad? Precisamente no se guarden, ¿verdad? Porque al final de eso se trata, que entre más expuestos están al idioma, más rápido van a aprender, ¿verdad? Ok, we are going to continue. Vamos a hacer lo siguiente. I want you to tell me if you can see my screen. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay, very good. Yes, teacher. Okay, excellent. We're going to practice this conversation right now, okay? It's a conversation between Sonia and Matt, okay? So, I want you to listen, repeat after me. What does Dominique do? What does Dominique do? Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports. And sends emails every day. She is a hard-working woman. Okay, let's repeat this part. Hard-working woman. Hard-working woman. Good. This is not woman.
This is woman, woman. 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 Excuse me. Bless you. Thank you. Okay. All right, so she's a hardworking woman. Absolutely. 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 Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. She is the first person. She is the first person. To arrive in the office. To arrive in the office. Very good. Okay. Excellent. Bravo. Excellent. Do you have questions about the vocabulary? Write in the chat words that you are not familiar with. Write in the chat. Oops, sorry. Give me a moment. Is that it? Only those words? Hay otra palabra ahí que no le entienden. Okay. Anything else? ¿Hay alguna palabra que me haya perdido? Okay. All right, let's look at the words.
Dominique is the name of a woman. It's the name of a woman. It's like saying Sandra or Sonia or Matt or John or Samantha or Catherine, okay? Dominique is the name, okay? Okay, it's clear? Yes? Yes. Okay. Yes. Okay. Les voy a dar una clave. No es un 100% lo que siente que le voy a decir, porque hay siempre excepciones, pero por lo general sí funciona. Y la clave es la siguiente. Traten de ver si una palabra es similar a la palabra en su propio idioma. ¿Okay? Eso se llama cognates. ¿Okay? La palabra cognates. Eso es lo que significa cognate, es buscar una palabra que se asemeja a otra palabra en otro idioma, que sean muy similares. Entonces, por ejemplo, exactly se parece a una palabra en español. ¿A cuál palabra sería? Exactamente. Exactamente. Exacto. Ajá, exacto. Entonces, de hecho, esta palabra significa exactamente. ¿Okay? Entonces, ahí podemos usar ese cognate, ¿verdad? Es para que nosotros vayamos identificando muchas palabras que quizás no sepamos, pero vemos, decimos, ah, esta palabra se parece a esta palabra en español. ¿Ok? Y, ok, de hecho vamos a usar esa misma técnica para tres de estas siguientes palabras que vamos a ver acá. Ok, next. Sí. Yeah. Ese es un verbo. What is see? Observar. Entonces, oh, I see it. Ah, es como cuando uno dice, ah, ya veo. ¿Ok? Ah, oh, I see. Es una expresión. Oh, I see. It means, ah, ya veo. ¿Verdad? Es una expresión que dice como, yo entiendo, ¿verdad? I understand. ¿Ok? So it says, I see your point. Veo tú. And then we have here point. Point también tiene un, es un poco similar a punto. Punto. ¿Cómo? Punto sería. Punto. Este es otro cognate, ¿verdad? Que es similar a una palabra en español, que es punto. ¿Verdad? No es exactamente igual, pero lleva una P, la N, la T, ¿verdad? Entonces es similar, punto, point. ¿Ok? Then we have, so this is, I see your point significa yo veo tu punto. O yo entiendo tu punto. Okay. Types. Okay. Like on a computer. Types. Okay. Do we understand? Escribir. Uh-huh. Tipos. No, types. En este caso es un verbo. Types. Escribir en teclado de computadora. Ajá. O digitar, ¿verdad? Digitar. Good. Okay. Hard working. Hard. ¿Alguien sabe qué significa la palabra hard? Duro. 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 Okay, muy bien. ¿Y work? Trabajador. Ajá. Trabajadora, una mujer trabajadora. Muy bien, exacto. Entonces, hard es duro y work es trabajo. Entonces, se ponen las dos ideas juntas. Trabajo duro significa que ella es una mujer. Trabajadora. Ajá. Exactly. Okay, very good. Then we have absolutely. Absolutely, otro cognate.
Absolutamente. Se dice, ay, es una mujer muy trabajadora. Absolutamente. O sea, como, sí, estoy de acuerdo, muy. Sin lugar a dudas. ¿Ok? Ok, arrive. Arrive, otro cognate que podemos usar. Arribar. Llegar. Exacto, arribar es un sinónimo de llegar, ¿verdad? Uh-huh. Es más común decir llegar, pero sí, es un sinónimo, ¿verdad? De arribar. And first. Primero. Okay. First. Okay. Very good. Okay. Let's now look at the pronunciation. Okay. Write in the chat. Okay. Or type. Ethan, right? Type in the chat words that you don't understand the pronunciation. The others? ¿Es eso todo? That's it? ¿Son esos dos? Okay. All right. The word here is woman. Repeat. Woman. Yes. Very good. Next. Absolutely. 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 Mm-hmm. Okay, very good. Now, what I'm going to ask you to do then is we're going to be practicing this conversation with a partner. Okay, so practice this conversation with your partner. I'm going to stop sharing. We're going to, what's that? We're going to put you in breakout rooms. And we're going to practice 5 minutes. For 5 minutes, right? So one time you practice and you are Sonia. The next time you practice, you are Matt, okay? Y estén escuchando por la cómo pronuncian las palabras su compañero, ¿verdad? Y si necesitan corregírselo, díganle, ¿verdad? Díganle, no, you don't pronounce it like that. Y no se sientan mal, ¿verdad? Que el compañero le está hablando. ¿Ok? Va. Ok, here we go. Okay, let's open.
Laura? ¿Tiene algún problema? Sí, me desconecté. Tengo un poquito de problema con el internet. ¿No se puede conectar? Me desconecté, quizá por eso quedé fuera del grupo, no sé, aunque aquí está abriendo. Me quedé fuera. No, lo tengo aquí. ¿No le aparece la invitación? No. Quizá en ese momento se me desconectó. Ok. Vale. Ahorita le voy a mandar una invitación, pero no la acepte. Ok. No la acepte. Ahora la voy a mandar la que sí es. Hoy sí. Al cuarto 2. Ok. ¿No se pudo? ¿No se puede? No. Ok, vamos a... la voy a mandar a otro. Vamos a ver. ¿Y ahora? No me sale nada. ¿Segura? Debería salirle. ¿Nada? ¿Ahora? ¿Laura, me escucha o no me puede escuchar? Sí, sí, le escucho. Ah, sí, me escucha. Le escucho, sí. Ah, ok. Lo que no. ¿Y no le sale nada o qué le sale? No me sale nada. ¿No le sale absolutamente nada? No. Pero ¿cómo le sale anteriormente cuando usted se trata de meter a los otros grupos? Me aparece directamente que me está enviando al grupo y aparece el número. Pero ahorita no me aparece nada, mi invitación. Ahí voy a intentarlo otra vez más. ¿Y ahora? Busque tal vez en la barra de herramientas. Ahí abajo debería de aparecerle. ¿Qué desea usted, Sonia y Omar? Y de ahí cambiamos. Vaya. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Excelente. Bueno. Vaya, ahora cambiemos. Ahora voy a hacer Sonia y usted Matt. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, she do point
well, three types, reports, incense, email. Every day, she's a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office. Okay. Aquí, cuando dice I, después de O, se dice O, I see. Ah, ¿dónde? Oh, I see you. Oh, I see. No, vamos a, aquí. Vamos a marcarle ahí en I see. Ese. Ay, no encuentro el marcador. Se me perdió. Ah, aquí hay un voladito. Aquí en. Oh, is. Oh, I see. Ah, oh, I see. Y aquí también en. Oh, I see. I see. Uh-huh. Para que no nos lo comamos. Vaya, practicamos otra vez. Okay. Volvamos a cambiar. Voy a hacer Matt y usted Sonia ahora. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. Uh-huh. What does she does every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and send emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Uh-huh. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Muy bien, Guadalupe. Mire, a mí cabal también me cuesta esta. Absolutely. Absolutely. Vamos a ver si porque lo. El teacher nos dejó mal acostumbradas, ¿verdad? Absolutely. Porque él nos mandaba, el teacher nos mandaba esta clase, ¿verdad? Entonces repetíamos. La volvíamos a ver con las respuestas y sin las respuestas, ¿se acuerda? ¿El qué, perdón? El teacher nos malacostumbró porque nos mandaba la clase con la respuesta y sin la respuesta. Cuando finalizábamos la clase y antes. Ah, como las conversaciones, dice usted. Ajá, cabal. Ah, ok. Bueno, sí. Sí, sí. Pero igual aquí lo tenemos en ese manualito. Ya está como más. Bueno, también está como completito aquí, vea. Vaya, Guadalupe. ¿Alguna otra palabra que podamos practicar? Mire, a mí me cuesta esta. Absolutely. Arrive. No sé si se dice arrive o arrive. Esta. Arrive. Ahí está la teacher. Arrive. Y. Sense. ¿Cuál? Report y sense. Email. Esta, report. Report. Y sense. Sense. Ah, va. Vamos a practicar ahí. Vaya, si quieren nuevamente, Guadalupe, veamos. Voy a hacer yo ahora Sonia y esto sea Matt. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see you. Boy, well, she types. Report and send email every day. She's a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. In the office. Okay. Okay. Is she the first person to arrive? Okay. Excellent.
Okay. Okay, ¿cómo nos fue? Very good. Good. Okay. Good. ¿Cómo se ven sintiendo ahí con hacer las conversaciones? Very good. Yeah. Good, good. Bien, bien, teacher. Questions about the pronunciation, ya que tuvieron así la oportunidad de hacerlo. Una preguntita de vocabulario, preguntas de la pronunciación. No. No? No. You sure? ¿Una preguntita? No. Teacher, a mí me gusta bastante así como que los diálogos. Siento que el repasar los diálogos aprendo bastante porque antes no podía mucho y ahora sí. Eso sí me gusta. Excellent, very good. Okay. Teacher, teacher, how do you spell is exact absolutely? How do you spell or absolutely? Pronounce. Absolutely. How do you say? Hello, hola, hola. Absolutely. But, what? What? But how do you spell or how do you pronounce? Perdón, pronounce. Pronounce. Uh-huh. How do you pronounce? You pronounce it absolutely. Absolutely. Teacher. Absolutely. Mm-hmm. Teacher. Uh-huh. Sí, sí. Yo no la podía pronunciar y Laurita y Laura me uh-huh. dijo, pronúnciala así y quítale estas dos letras y hoy sí lo puedo decir. Ahorita me lo acaba de decir. Ok, ¿qué letras le dije, le dijo que quitara? La T y la E. Ok, ¿de cómo lo estaba pronunciando? Yo lo pronunciaba como se escribía prácticamente, absolutely, tli, decía yo. Y ella me dijo, no, quítele eso y pronúncelo y lo va a pronunciar absolutely. Ok, vale, vamos a ir paso a paso. Vamos a decir, abso. 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 Muy bien. Ahora solo vamos a decir las últimas dos. Lully. 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 Absolutely. Lully. Listen. Absolutely. Listen. Lully. 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 Absolutely. Absolutely. Ahora vamos a ponerlo. Abso. Como que después de la Sigan. Okay. Como que después de la U le agregamos la P. La T. La T. Okay. Solamente repitan después de mí. Solamente, o sea, vamos a hacerlo todos juntos como clase. Solo repetir. Abso. 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 Lutli. 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 Absolutely. Lutli. Solamente. Lutli. Chicos. Sí, chicos, mejor escríbanos cómo vamos a pronunciar. Quiero que afinen su oído. Esa es la idea, afinar el oído. ¿Ok? Entonces, quiero que escuchen y pronuncien solo lo que yo voy a decir. Me importa. ¿Ok? No es, no, o sea, si yo les digo solamente una sílaba, solamente repitan esa sílaba. No hagan toda la palabra. ¿Ok? Vamos a ir ordenados. Va. Abso. 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 Ya, ya estuvo. Abso. Finish, ahora, finish. Ahora. Lutli. Lutli.
Lutely. Lutely. Muy bien. Otra vez. Lutely. Lutely. Ok. Ahora pongámoslo junto. Absolutely. Absolutely. Lutely. Absolutely. 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 Hoy sí. ¿Verdad? Hoy sí, ¿verdad? Yes. Absolutely. Absolutely. Ahí está. Very good. Very good. Excellent. I know, es una palabra larga, ¿verdad? Entonces, entiendo. Difficult. It's not difficult, solo que quizás, maybe not so difficult. Lo que pasa es que quizás por lo mismo, como decía, que es como larga, ¿verdad? Entonces, se traba la lengua. Se lengua la traba, ¿verdad? Ajá, se siente. Ok, very good. Ok, we are now going to, a ver. Ok. Lista. La lista. Sí, correcto. Nos toca lista. Ok, let's check. Vamos a ver, dame un momentito. Ok. Va. Ok. Arminda. No está. Belkis, Argentina. Belkis, Argentina. No, ok. Brendita. Present, teacher. Ok, very good. Claudia. Claudia. Eric. Present, teacher. Okay, very good. Gabriela Soliet. Gabriela Soliet. Guadalupe. Present, teacher. Very good. Lupita. Present, teacher. Okay, very good. Jorge. Present, teacher. Excellent. Laura. Present. Great. Leopoldo. Present. Excellent. Lorena. Present, teacher. Excellent. Lucía. Present. Very good. Roxy. Present. Okay, very good. Patricia. Present, teacher. Great. Sandra. Present, teacher. Excellent. Verónica. Verónica. Verónica, no. Okay. Wendy. Present, teacher. Very good. Yancy Guadalupe. Okay. Very good. All right. Let's continue. Now, we are going to quickly do this activity because this should be super easy. Super easy. Moment. Teacher, le está escribiendo Evelyn Hernández. Sí, eso estoy viendo. Dame un momentito. Evelyn, Arminda, ¿tiene usted problemas ahorita con el audio? No, está encendido, profe. Ah, ok, ok. Ah, pues simplemente nos es que de verdad que no estaba ahí cuando pasé lista. No, estaba usted terminando de... Como ando un poquito mal de salud, entonces no pude entrar ayer, entonces voy. Ah, ok, va, está bien. No solo le preguntaba porque dije quizás, quizás no le estaba funcionando el micrófono cuando pasé la lista. Okay. No, es que... Ok, hasta no ahorita.
Gracias, gracias. Ok. Quiero ver. Ok, so this should be very easily. Lo vamos a hacer eso rapidito porque eso no les va a tomar nada. Va a ser súper fácil porque ustedes ya tienen experiencia. Ok, so select the correct form of the verb to complete the sentence. Which one is correct? She type reports or she types reports? Which one is the correct one? She type. She types reports. Good. She types reports, not reports. It's reports. Report. She types reports. Okay. Good. Next, number two. Do or does she arrive late? Does she arrive late? Because it's she, third person. She arrive late. Okay. Does she arrive All right. Okay. Okay, very good. Next, does she arrive or does she arrive early? Does she arrive early? Number one or number two? Number one. ¿Quién me puede explicar por qué? Okay, hasta el inicio. ¿Me puede decir nuevamente? ¿Podemos intentar otra vez? Ajá, very good, exactly. It's because of the auxiliary. Does. The auxiliary does, ya está conjugado. Entonces, como ya está conjugado con el she, ya no es necesario que nosotros pongamos que es la tercera persona acá, sino que es en el simple form. Is that clear? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Okay. Very good. Okay. Bye. Ahora, give me a moment. Bye. Ahora que ya sabemos hacer eso, I want you to complete this activity. Okay. This one we're going to be doing with a partner. Okay. give me a moment. Okay, but we are going to, let me show you, this is the activity. Okay, we're going to complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. So we have, for example, from Monday to Friday, Dominique, and then you can use one of these words. Call, wake up. Have, check, wake up, work, go. We're going to be using go three times. El verbo go va a ir tres veces, okay? Okay, bye. Pero eso lo vamos a hacer en pareja. Okay, this one we're gonna, activity will be in pairs. Okay.
Okay. Y acuérdense, algunos vamos a tener que conjugarlo con la tercera persona. Otros va a ser solamente en la forma con he, pero con she, perdón, con I, you, we, and they. ¿Ok? ¿Vale? ¿Tomaron captura de imagen? O ya, o sea, ese es el manual, chicos. Así que realmente no necesitan captura de imagen porque ustedes ya tienen el manual. Al menos que quieren que se los mande nuevamente. Es que en el manual no se mira igual, teacher. Yo no lo veo igual. ¿Por qué? No sé, yo lo veo diferente. No, es igual. No, es que es el mismo, pero ay, no sé, yo lo veo diferente. Aquí se ve más grande, pero el PDF es solo darle zoom. Ajá, o ponerte los lentes. Es que no tengo los lentes. Ay, qué chistoso. Sí, no, realmente no sé. ¿Cómo lo abre usted, Lupita? Cuénteme, ¿cómo es que lo está abriendo? ¿En qué formato? De ahí, no, ahí como lo mandó usted en el WhatsApp. Ay, Lupita. Ajá, pero sí es PDF, ¿verdad? Sí, sí, sí. Documento con PDF. Ah, pues sí, solamente cuestión de darle zoom. Los lentes. También. Ajá, cabal. Okay. Bueno, entonces, we are going to, quiero ver, vamos a ponerlos en grupo, en pareja. We're going to make pairs. De hecho, ya estábamos en pareja, así que vamos a regresar con la misma pareja, solo que esta vez le voy a dar un poquito más de tiempo. Let's give you 8 minutes, okay? 8 minutes. Okay? Bye. Okay. Let's open the groups. Wendy, ¿está teniendo problemas para entrar? Wendy? Wendy? Bien. Vamos a ver. Ahí estaba. Go. Go. Chica. She go. Ella, she. Vamos a ver, go to work. Ella va a trabajar. Y when she get to where, check sería.
Y en ese caso tendríamos que poner goes, ¿va? Goes sería... Yes, you spell it goes, but you pronounce it goes. Goes. O sea, sí, se va a escribir goes, pero se va a pronunciar goes. 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 Go. Es goes la pronunciación. Okay. Goes. Thanks. You're welcome. Two words. En la que sigue, she checks her email. She checked her email. Her email. Check her email. And can I call all the claim? Call. Call all PS. Yo creo que es K. En K. K. All the client. The client. Her. I see. In her daily list, Lisa and Claudia. Is Claudia witness, Claudia? Decupamos en she go to work. En la primera. She goes to work. Ajá, esa fue la primera. Y la segunda es. They go to go. Ajá, they go to work, have lunch. Uh-huh. Y la tercera podría decir, Dominic, go to work. Go to home, perdón. Ajá. Habíamos dicho. Y en eso creería yo que es work. Luego de Claudia. Listen, Claudia. Go with. Work. Ajá. Sí, porque le está diciendo que Lisa y Claudia trabajan con Dominic. Correct. They have. Ajá. They have to. To go. To go lunch. Lunch? Ellos tienen que ir al receso de la tarde a las 4 p.m. A.M. She to work with she had. No. Sí, ¿verdad? She had to work. Ajá, sí. Sí, la primera es... Work. La primera va work. What up? La primera no, es work. 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 Y de ahí seguía chi. Lisa, Claudia. Clients. Clients. Okay. Both clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They have to go lunch together at. And when she gets
there. And she gets there. She checks her email and calls the client in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. Mm-hmm. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes. Yes, se empezó a grabar, entonces hablemos. No, pero la única duda que yo tengo es en la tercera. En la tercera, sí. Teacher. Teacher, ajá, pero de último. Donde dicen. Ajá, en la última. Call the client. Ajá, no entiendo allí. O solo le agregamos sí. Teacher. Sí, call, para que se complemente call. What is your question? En la three, number three. En la three. Ajá, en el number three. En la última, donde dice, nosotros hemos completado, she checks her email. Ajá. And y calls, allí me quedaba así como, call the clients. Pero no sé por qué está, no sé si fue error de cuando lo digitaron o yo estoy mal porque no sé cómo qué poner ahí. Yo ahí me imagino que era con the clients. No entiendo la pregunta. Teacher, ahí donde dice en la number three. Para complementar donde dice all the clients. No sé qué verbo poner ahí en la tercera. Perdona, no le escuché muy bien. No sé si fue yo, pero no le escuché muy bien la pregunta. Sería Yiva, nosotros la hemos completado en la number three. Ajá. Hemos completado. She checked her email and vaya, donde iba a decir and si iría call al the clients o hay algún error y no tendrían que haber puesto all. No, all significa todos. Entonces sería, estaríamos bien si le ponemos calls a el the clients, que llama a los clientes, a todos los clientes. Yeah, exactly. Yes. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Okay. Okay, you finished? Yes. Okay, very good. I'll see you in the main room. Okay? Yes. Okay, good. Okay. Are you ready? Yeah. We're ready? Ready. Okay, very good. Okay, so let's check. Okay, let's see. ¿Qué pasó? Give me a moment. Bah. Okay, please tell me if you can see the PowerPoint. The PDF. Okay, so can you see it?
Can you see it? Or no? Yes. 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 Very good. Very good. Okay. We are going to. You can just open up your microphone and tell me the answers. Okay. So I'm going to write. Okay. So from Monday to Friday, Dominique. Wake up. Wakes up. See, right? Third person singular. Wakes up. Okay. Very good. Next one. She goes to work. Okay. Yes. Goes to work, and when she gets there, she checks her email. Mm-hmm. Because it's third person. And calls all the clients. Very good. And calls all the clients. Now, notice that you don't have to put again she. You don't have to say she checks her email and she calls. No, he just says calls because we don't want to repeat the same subject. No, you don't have to say she, right? You just say she checks her email and calls, only the verb. Okay, so and calls all clients in her daily list. Lisa and Claudia? Working. Okay, work, that's right. You say work. Why work? Because Lisa and Claudia are two people. Mm. So because it's two people, we're going to be plural. Okay, excellent. Okay, next. They go to have lunch together. Okay. At 4 p.m., Dominique goes home. Third person. See. Now, you pronounce this word goes. Do not say goes. It's not goes. Goes. Whoa. No. Listen. Gobierno del Salvador. No es goes. It's goes. Goes. Okay. So if it's easier for you, imagine it's like this. Goes. Not goes. It's just goes. Goes. Any questions? ¿Qué significa Dominic dijo, teacher? In English, what is the meaning? Así se lo iba a preguntar, pero no sabía cómo se decía meaning. It's okay. Aquí lo tengo, teacher. Okay, good. ¿Cómo es? Cuéntame. What is the meaning? Dominic. Dominique is the name of a person. It's like saying Guadalupe or Jessica
or okay. A name. My name. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Dominicana, Dominicana. Okay. Okay. Very good. Okay. Let's continue. Okay. To clear. Okay, now we're going to go to this. Creo que va a ser más fácil si hago esto. Okay, all right. Now I have this conversation. I want you to listen to the conversation and repeat. Listen to the conversation and repeat. Okay. Okay. So listen and repeat. Hey, Josh. Hey, hey Josh. 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 Hey, house, house. Josh. 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 No, 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 no. But en inglés, la J no se pronuncia como, no se pronuncia J. En inglés, la J es una H. Como hey. Bien, hey. No se dice una H muda. Hey, hey, Josh. Hey, Josh. La J se pronuncia como cuando se pronuncia como Jacqueline o Jessica. No se pronuncia Jacqueline, ¿verdad? No se dice Jacqueline. Se dice Jacqueline. Entonces es lo mismo. No se dice Josh, sino es Josh. Josh. Okay. Josh. Repeat. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Josh. Hey, Josh. Buenas. Quiero escuchar a todos. Hey, Josh. Hey. Hey, Josh. Hey, Josh. Very good. I have a question. I have a question. 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 For you. For you. For you. For you. Question. Do you have? Do you have? Do you have? Or you paid vacations? Paid vacation. 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 No. Vaca. Vaca. No. It's not vacation. Vaca. Vaca. Este animal no es otro. Es otro animal, sí, correcto. Listen. Solo escuchen. Vacations. Vacation. Es vacation. Very good. Vacations. At your job. At your job. Yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. This is pronounced Ruth. Not Ruth. Ruth. Ruth.
Porque la TH, en inglés la TH se pronuncia similar a la TH en español. ¿Ok? Entonces, ¿a cuál, teacher? Repeat. Repeat, repeat, please. La TH en inglés se pronuncia como la Z en español. Mm-hmm. Pero como realmente se debe pronunciar la Z. Vea, porque, por ejemplo, en América tenemos la mala costumbre de decir, por ejemplo, zapato. Y lo pronuncia como que fuera una S, cuando en realidad no es una S. No deberíamos decir zapato. Deberíamos decir zapato. Zapato. Zapato, zapato. No es zapato, es zapato. O zorro. O zorrillo. Eso es la pronunciación correcta en español. Entonces, de la misma forma como se pronuncia la Z, como debería de ser, se pronuncia la similar, la TH en inglés. Entonces, okay. Eso no es root, es Ruth. So, Ruth. 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 Good. Excellent. Sí. Teacher. Yes. Y mi nombre que es Jamilet, ¿cómo se diría? Jamilet. 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 Oh, thank you. You're welcome. Okay. How about you? How about you? Good. Me too. Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? Very good. Very good, yeah, exactly. 20 days. 20 days. To be exact. Exact. How many bonuses? Do you have? Per year. Ruth. Good. I have four bonuses. What about you? Good. And how much? Do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Repeat, please. More than $600.
$600. $600. Very good. Bravo. Good. Excellent. Okay. No, es un poquito más lleno de palabras, tal vez que no estaban muy familiarizados, ¿verdad? Por lo menos con la pronunciación. Pero vamos a ir mejorando cada vez. Vamos a ir mejorando. ¿Cómo se van sintiendo ahora ya? ¿Van sintiendo que van mejorando ahí con la pronunciación? Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. Now, al principio de la clase me preguntaron acerca de esto de how much y how many. Precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita. So, how much y how many is talking about quantities. Quantities, cantidades, okay? The difference between how many and how much is the word that comes after, okay? So here we have how many day, how many bonuses. You can count. How many days? 4 days. 1, 2, 3, 4. You can count. 1, 2, 3, 4. How many bonuses? Two bonuses. 1, 2. Podemos contar. With how many? You can count. Okay? For example, how many cell phones do you have? How many cell phones do you have? Ustedes, how many cell phones do you have? Cell phones. $10. How many cell phones? One. So how many is for quantities we can count. Si usted puede contar la cantidad, you use how many. Okay, so you say, for example, how many cars are on the street? ¿Cuántos carros hay en la calle? How many people live in your house? How many people live in your house? ¿Cuánta gente vive en su casa? How many apples are in your refrigerator? ¿Cuántas manzanas hay en su refrigerador? Entonces, you can count. 1, 2, 3, 4, right? 5, 6, etc. How many? But here, with how much, you cannot count. No se puede contar. Si pregunta, how much do you receive? ¿Estamos hablando de qué? Está preguntando cuánto qué. Dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Se puede contar el dinero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pueden contar el dinero? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, podemos decir un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros. No. ¿Se puede contar dinero? No se puede contar. Y por lo tanto, usamos how much. How much. Si no se puede contar, usamos how much. Okay. Another question. How much water do you drink? ¿Cuánta agua toma usted? Can you count water? ¿Se puede contar el agua? No. No. So you say, how much? How much water? Okay. ¿Cuánta agua toma usted?
Okay? Mm-hmm. Do we understand? ¿Está claro? Yes. 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 Okay, very good. Bye. Bueno, vamos a parar acá porque ya se nos llegó la hora. Increíble, pero ya estamos al final de la clase. Ok. Sandra, ¿tenía alguna pregunta? Teacher, solo pedirle un favor. ¿Podría compartir nuevamente el manual al grupo de WhatsApp? Porque es que yo este año me uní y no lo tengo. Por supuesto que sí, Sandra. Ahorita thank you. Se lo comparto. Ahorita lo hago porque no se me olvida y después. Ok, va, ahorita. Ya estuvo. Ok, muy bien. Va, entonces vamos a hacer lo último antes de irnos a descansar. Vamos a tomar nuestra asistencia. Vamos a ver. Ok. Arminda. Present teacher. Very good, excellent. Belkis Argentina. Belkis Argentina. Okay. Brendita. Bendita. Present teacher, antes de que se me vaya la conexión. Está bien, gracias. Claudia. Claudia. No está. Eric. Present teacher. Good. Gabriela Solier. Guadalupe. Present teacher. Lupita. Present teacher. Jorge. Present. Laura. Avionetazo. Present teacher. Ok. Leopoldo. Present. Lorena. Present. Lucía. Present teacher. Okay. Roxy. Present teacher. Very good. Patty. Present teacher. Okay. Very good. Sandra. Present. Very good. Verónica. Verónica. Wendy. Wendy. Presente. Ok. Presente. Y Guadalupe. Okay. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Por favor, utilicen bien este fin de semana para trabajar en la plataforma y así pues no tengamos que estar desvelándonos el lunes por la noche, ¿verdad? Y eso sería todo. Nos veríamos para el lunes. Okay. Ok, tenga un buen fin de semana y sola me quedo con, de hecho la persona que le tocaría el día de hoy no está, así que si alguien quiere quedarse, con gusto aquí estoy para ayudarles. Ok, alguien se quiere. Buenas noches. Ok, bueno, pues entonces, good night. Good night. Good night. Pasen buenas noches. Good night. Good night. Good night. Yeah. Ay, quiero salirme. No, para salirme. Quiero salirme, no puedo. Good night. Good night. Bendita, ¿está usted ahí? Bendita.
Brendita.